calor y luego de una etapa de 121 kilómetros llegó la caravana del pedal hoy nada más y nada menos que a Barranca Bermeja. Con Cristian Montoya, el Team Medellín sumó otra victoria de etapa y confirmó su buen momento en la vuelta. Toca aprovechar ese buen estado de forma y entre todos buscar, todos queremos ganar, claro, pero sabemos que tenemos un líder muy fuerte que es Oscar Sevilla y vamos a luchar por él para que al final se logre ganar la Vuelta a Colombia. Y en la ronda nacional no solo se destaca el equipo del Chivo, también lo hace otro conjunto antioqueño con el hombre que por ahora es el rey de las metas volante. Me va bien porque me caracterizo en los sprints porque soy prácticamente soy del Valle, del Cauca, me hice en la pista. Y con Carlos Alzate, el GW también le apuesta a la definición de etapas en el sprint. Realmente el objetivo mío es una etapa, dos etapas, pero seguramente estaré puntuando en las metas sprint para coger punticos y por qué no quedarme con el mayor de los sprint. La Vuelta a Colombia avanza en su primera semana y mañana la caravana llegará al municipio de Puerto Boyacá. No hay duda que este deporte es de guerreros. Se levantan a diario a cada etapa, a cada competencia y con dificultades muchas veces logran conseguir cada objetivo. Las caídas hacen parte del ADN del ciclismo. El ciclismo es duro. El ciclismo para ganar no se necesita solamente prepararse uno bien, se necesita también contar con suerte, no caerse uno, no enfermarse. Hasta ahí todo normal, pero que luego de un golpe se paren y continúen como si nada es algo que se ve en pocos deportes. Por ejemplo, Rafael Montiel del equipo Orgullo Paisa se accidentó en la fracción número 2 y al día siguiente se montó en su bicicleta y tuvo el coraje para liderar la primera fuga de la etapa. Nosotros, si no tenemos nada fracturado, como quien dice, nos montamos a la bicicleta otra vez, así estemos raspados, estemos llenos de sangre. Es que en una competencia tan exigente la mente juega un papel importante. Como los otros deportes que cualquier toquecito de una vez ya hacen un teatro ni al berraco que ya está muriendo y eso no es así. Montiel es otro ejemplo de que este deporte es para guerreros y que independientemente del clima, el terreno o de algún imprevisto como un accidente, ellos siempre lo entregan todo para cumplir el propósito de llegar a la meta.